Berlanga. Claro, mira, actualmente, de manera histórica, hemos tenido aproximadamente en este año 0 casos de dengue. Los años anteriores han ido disminuyendo paulatinamente hasta que fue el pico máximo que la comunidad de Ciudad Guzmán y de la región recordará, donde llegamos a tener más de 1,500 casos de dengue. Actualmente, si se hicieron las estrategias de prevención a la sociedad, de concientización a la población, de eliminación de criaderos, es por eso que sí podrán sentir que hay moscos, pero el virus no está circulando, a pesar de que tenemos los estados y regiones que están con algunos números de casos de dengue positivos y a la alza, como es Colima y Michoacán. Entonces, vamos muy bien, pero es por eso lo importante de recordar a la población las acciones básicas para eliminar cualquier tipo de dengue o cualquier tipo de mosquito, o mejor dicho, los maromeros. Lava, tapa, voltea o tira cualquier recipiente que pueda tener agua que no necesitemos, que pueda estar al aire libre, llegue un mosquito a poner huevos para tener maromeros o tener larvas de mosquito, que eso es lo principal que tenemos que hacer. Con eso evitaremos tener mosquitos en nuestras comunidades. La fumigación se hace un poquito de manera más inteligente, porque sí fumigamos mucho, pero podemos matar abejas, mariposas. Entonces lo que estamos haciendo es que se manda cuando tenemos unas trampas de huevecillos, de los mosquitos van a poner trampas en toda la región, vemos que suben los índices de estos huevos y mandamos hacer la fumigación para eliminar estos mosquitos que están en el ambiente. Al igual que vamos y buscamos larvas y hacemos índices larvarios, y por eso tenemos un poquito más controlada la región. Es parte de la participación y de la inteligencia epidemiológica para controlar este evento. Perfecto, y también de hecho, nosotros tenemos fototerápicos sin ningún problema para todos en el sector salud, en los servicios de salud. De igual manera, aunque no es nuestra jurisdicción, colaboramos con el IMSS, colaboramos con el ISSSTE para que este insumo no falle. En toda la región pueden estar seguros que van a tener a menos de 30 minutos de su localidad o de su domicilio un lugar donde se le va a poder aplicar el favoterápico o el suero o el antídoto contra la cráneo. Actualmente, los meses pasados, llegamos a tener 450 picados de alacrán por mes. Actual, en este mes, llevamos no más de 200-250. Va disminuyendo y es comprensible por los cambios de temperatura. Pero es importante recordar, al igual que el dengue, hay que tener todo limpio, no hay que tener cacharros, intentar evitar a toda costa tener un patio desorganizado. Y si vivimos a un lado de montes o selva, o mejor dicho, baldíos, tener la procurancia de limpiar la parte próxima a ese baldío, ¿no? Limpiar bien los patios y también intentar hacer fumigaciones pertinentes o periódicas. En caso de que no se pueda, con un alacrán que nos puedan llevar a la jurisdicción sanitaria, procuraremos hacer una coordinación para ayudar a fumigar. Perfecto.